Como todos los días viernes, primero voy a saludar a mi compañera Rita Corbalán. Buenas. Que hoy ha venido vestida como todos los viernes, como esas damas que bailan tango. Por supuesto, me enganché, señora, con la propuesta, así que ahí. Muy bien. De aquí salgo bailando tango, le aviso. Voy a ver si busco una ropa apropiada ahora. Porque estoy con traje de gaucho, porque hacemos programas de folclore. Ajá. Bueno, pero ahora voy, me cambio. Bueno. Pero antes saludamos a la profe Mari Trujenque, porque es el espacio del tango, por supuesto. Buenas. Profe, la saludo. ¿Cómo le va? Bien, bien, Walter. Feliz viernes. Buenas tardes, Rita. Buenas todo tardes. El equipo. Muchas gracias. Nombrabas el equipo recién. La verdad que son un equipo muy bueno, muy bueno. Están en todos los detalles. Eso se nota. Es un pedacito de programa de programita, pero realmente lleva su trabajo, ¿eh? Y bueno, por eso los felicito. Muchas gracias, profe. De a poco vamos, no solamente aprendiendo con ustedes de las historias del tango, sino también nos estamos animando algún tanguito, alguna milonga. Claro, claro. Siempre cumpliendo con el protocolo, por supuesto. Totalmente. Bueno, pero mira, sí se puede aprender tango. Ahora hay muchos colegas que están dando técnica de la mujer, técnica del hombre, cosas. Claro. Bueno, ya se nos podamos juntar, ya salen bailando el tango. Igual, el tango se ha empezado en las esquinas, en los faroles, y el hombre con la escoba y el hombre en los faroles también empezaba a hacerlo. O sea, no, bailaba con la mujer primeramente. ¿Bailaba solo? Bailaba, sí, bailaba solo y después practicaba entre hombres para ir recién, así que tienen tiempo. Bien, vamos a ir animándonos entonces de a poco, Mari. Sí, yo te voy a enseñar los 8, Rita. Bueno. Estamos confío en ti. Listo, como siempre, para escuchar, profe, como siempre. Así es. Bueno, habíamos dejado el tango todavía en las orillas, en los barrios periféricos de Buenos Aires. Bueno, es un tango que todavía era un fandango, no sé si reconocen la palabra, que es una mezcla de otras bailes, mezclado con milongas camperas, y bueno, al tango le cuesta llegar al centro, era cosa de guapos el tango. Claro. Así lo dice la historia, ¿no? Cuando más de un cantor, músico ha recibido un balazo saliendo de las presentaciones, así de tango. Carlos Gardel, por ejemplo, tuvo un balazo en 1915 saliendo de Palais de Glace. Era cosa de guapos y balazo que lo conservó, no se lo pudieron sacar, ¿no? Guapetón. Guapos de antes eran eso. Exactamente, los guapos de antes eran. Exactamente. Y bueno, tengo que remitirme, digamos, siempre a los que saben mucho, como el señor Horacio Salas, que ha escrito un libro que se llama El Tango, que ha sido traducido no nada más y nada menos como que a 4 idiomas, ¿no? Eso tengo que decir, porque no es sabiduría mía. Felipe Piña también, que bueno, lo cuenta también muy bien, y de lo cual puede nutrirse también. Hay muchísima información, hay nueva información siempre, eso no se termina de aprender, ¿no? Y bueno, siendo por allá por el año 1917, el tango cambia completamente, ¿cómo les voy a decir? Precisamente la primera semana de la asunción de Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué? Porque ya se permite, con Yrigoyen, se permite, digamos, el surgimiento de una clase media-baja. El hijo de inmigrante, por ejemplo, ya empieza a tener una voz, empieza a estudiar. ¿Se acuerdan de la famosa frase, mi hijo el doctor? Sí. ¿Se acordarán de la novela Rosa de Lejos? Sí. Bueno, sí, esa clase que podía lograr estudiar y, bueno, progresar y ser el orgullo de la familia. De eso se trataba la vida, de eso digamos, trasladaba el tango en sus músicas. Y bueno, en ese preciso instante, los hijos de los inmigrantes empiezan a esos tangos, empiezan a ponerle sus letras. Se pasa que con el primer tango, por ejemplo, el tango canción, voy a hablar que lo compone Samuel Castriota, viene Pascual Contursi, le agrega la letra y lo titula
percante que me amuraste. No sé si vamos a ahí con esto empieza con el primer tango canción que se llama luego Mi Noche Triste, después ahora les cuento. Sí. Pascual Contursi lo titula así para ser incluido en un sainete. Bien. Percanta que me amuraste, así se llama. Percante que me amuraste. La percanta era una mujer, una amante, una concubina. Recuerden que la percanta existía, la concubina, la mujer de la vida, vamos a decirle. Sí. ¿Por qué? Porque había muchos inmigrantes que llegaba a Argentina, llegaba solo, y bueno, digamos que el prostíbulo era el lugar del encuentro, no solamente el lugar para mantener una compañía, sino también un lugar de encuentro, ¿no? Bien. Así, digamos, se mezcla todo esto. Por ejemplo, los italianos, ellos empiezan a, con su mal hablar, empiezan a introducir diferentes vocablos, diferentes palabras, por ejemplo esta, por ejemplo dice percante que me amuraste. Me amuraste. Bien. Quiere decir abandonar, dejar. Claro. Pagando. Después está la palabra cotoso, que la va a nombrar también en Mi Noche Triste, que significaba, para decirlo de alguna manera, la habitación de soltero de un señor, donde bueno, tenía sus citas, niño bien. Entonces, en este sainete, sí, se introduce, digamos, en un que se llamó Los Dientes del Perro, donde se le da el nombre que se le conoce actualmente como Mi Noche Triste. ¿Lo podemos escuchar un poquito a la obra? Por favor. Ya que decías niño bien, por ahí también se le decía niño bien, pretencioso y engrupido. Y engrupido, sí, nariz parada. Exactamente. Sí. Bueno, escuchamos un poquito el tango y después hablamos del niño bien, pretencioso y engrupido. Percanta que me amuraste, es lo mejor de mi vida. Dejar completar mi herida y afir en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurcelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay con el buní aquellos lindos frasquitos adornados por bonitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañando y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia sentido, porque su luz no ha caído, mi noche te dice a nombrar. Percanta que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida.
afina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. Me enamoré. Hay tantos dichos, es qué verdad. Tango. Qué lindo tango, sí. Profe. Disfrutando. No, con esto, podemos graficar. Bueno, esta es la historia del primer tango canción. Hay dos cosas con esto. Primero se introduce la temática del hombre abandonado, que después se vive repitiendo a lo largo de todo el tango hasta el día de la fecha. Y después también Gardel inaugura una manera, la manera de bailar, de cantar el tango, porque hasta ese momento nadie había cantado un tango, y ese es el valor que tiene. Por eso rescato Mi Noche Triste, y bueno, todos los historiadores obligatoriamente tenemos que recrear, digamos, ese tango. Claro. También en esas épocas llega el tango a París a bordo de la fragata Sarmiento, llegan las primeras orquestas de tango, se hace furor el tango, el Le Tango, y bueno, el tango debuta en los cabarets, que ya él sigue estando en el cabaret después, recién ingresa a la alta sociedad, digamos. Claro, por eso estaba mal visto, digamos, también. Exactamente, sí, está, es que le ha costado justamente por eso, por el origen que tenía, claro. por los lugares donde estaba, pero después llegan muchas orquestas, ¿no? Una de las orquestas creo que más importantes que llega y que destaco yo es Francisco Canaro, uh-huh. El que le concede una entrevista a un corresponsal de crítica, y Juan Calarela, otro músico, ve el titular y dice Canaro en París, el titular del diario Crítica, y eso ahí le sugiere el nombre de un tango y le pone de ahí el título al tango de él, que se llama, bueno, que ahora vamos a escuchar en un sí. ratito, Canaro en París. Mira. Lo cual marca toda una época. De allí comienza a crecer el tango, empiezan a relucir los músicos como Arola, como Julio de Caro. Por ejemplo, algunos músicos le agregan, como le contaba a una persona el otro día, le agregan una corneta, sí. Porque no había amplificadores en aquella época, entonces le agregan la corneta y van a escuchar muchos tangos que tienen una corneta y les va a parecer raro, pero claro. Era para amplificar el sonido del violín. Ah, mira qué dato importante. Sí, mañana, entonces, en esa época, la verdad que tener un instrumento, Francisco Canaro, bueno, tenía origen uruguayo, era una persona muy, muy, muy pobre y trabajaba en una fábrica de aceite. Sí. De lo cual agarra él una lata de aceite, unas maderas y se arma su primer violín, era autodidacta, como eran muchos en aquella época. Claro. Una voluntad férrea, aprende este instrumento y luego, bueno, se convierte en un gran y poderoso director de orquesta que tiene una vida prácticamente fascinante, sobre lo cual hay muchos documentos, uno o dos documentales muy, muy lindos, porque tuvo una vida amorosa también muy, muy tormentosa con Ada Falcón, que era la emperatriz del tango. Claro. Maravillosa historia, la pueden ver en YouTube, en la cual está inspirada en Ada Falcón, un vals precioso que se llama No sé qué me han hecho tus ojos. Claro. Y es precioso. Así que, bueno, si quieren escuchar Canaro en París, yo he elegido una sí. versión que a mí me trae muchos recuerdos, porque cuando aquí en Santiago del Estero, en el año 1988, Edgardo Esperón saca, digamos, con un grupo de bailarines convocados por la Dirección de Cultura, hace el primer ballet juvenil de tango. En el Teatro 25 de Mayo estrena la obra Santiago del Estero al sur de Mansi. La cortina musical era Canaro en París y era por la orquesta de Raúl Garelo. Bien. Sí,
y en la cual una chica, Mari Trushen, que también bailaba. Ah, mira. Entonces, lo que recuerdo de esa noche, que era muy lindo, bueno, ahí debuta Julio Miró como cantante, y también así, casi nos morimos cuando lo vemos a, creo que lo hemos visto a Peteco Carabajal. Sí. Que había ido a vernos. Claro. Peteco es un amante del tango. Sí, sí. Le gusta sí, mucho sí. el tango. Sí, sí, estaba Jacinto Piedra también. Mirá. Casi nos morimos. Qué lindo. Bueno, ¿escuchamos Canaro en París entonces? Por favor. Escuchamos. Tremendo tango, señora, tremendo, ¿eh? Tremendo. Precioso, precioso. Marca dos tiempos. En la época de Canaro eran autodidactas, prácticamente los músicos. A partir de allí, bueno, después ya todos eran músicos de conservatorio, lo que podemos ver, como lo podemos apreciar con Saúl Garelo, ¿no? Bien. Así que eso es innegable, que el tango va creciendo de acuerdo a lo que va avanzando, digamos, la vida, y marca también las épocas, como te decía la vez pasada, marca las épocas políticas también. A Gardel también Gardel comienza cantando canciones camperas, y después, cuando él debuta, le preguntan si él estaba nervioso, así. Él le dice: yo canto lo mismo en mi país que en Francia, yo no tengo... Es como que no tenía fronteras, digamos, sí. Pero aquí en Argentina
sí, él cantaba para cualquiera, pero también para el que se lo pidiera. Claro. Pero, por ejemplo, el Partido Radical tenía sus propios cantantes, como José Bertinotti, cantaban Boina Blanca, Radical, Cívica, Don Leandro, y después estaban también la contra, digamos. Sí, es como siempre, ahorita Argentina siempre es River y Boca. Totalmente. Sí. Hay Greta hasta en el tango. No, por supuesto. Claro. Inclusive escuchaba que había tangos, como les decía, en 1911, 15, 1921, marcan épocas como las del dengue, y no dudo que va a haber un tango de la pandemia también. No, pero ni lo dudes, claro. Ni dudarlo. Hay muchas historias lindas que tiene, lindas y feas que tiene el tango también. Totalmente. Y una de las anécdotas de Gardel también que rescato, para que más o menos se enamore como me enamoro yo del tango, ¿no? He visto un documental muy lindo que se llama Lo que el tiempo nos dejó, que se llama Te quiero, donde ella habla de, digamos, de por qué la emperatriz del tango, siendo toda una diva, porque ella aspiraba a ser una diva como las de Hollywood, sí. De un momento para el otro. No los voy a, como se dice, stalkear, ¿sí? Sí. No les voy a, pero sería lindo que lo vean. Pero cómo no. ¿Por qué la emperatriz del tango dejó toda su fortuna? Porque tenía fortunas que le había hecho ganar Canaro, sí. Porque él manejaba la carrera de muchos cantantes del tango. ¿Por qué deja de repente de cantar? Hay una teoría muy muy firme, y bueno, en el 2002 termina de hacerse el documental, gana varios premios hasta internacionales, y creo que el año anterior Ada Falcón muere en Sal Si Puedes, Córdoba, en un convento. Exactamente un año antes que se hace su documental. Así que bueno, tienen tarea para la casa. Tenemos tarea para la casa, porque además cuando uno recomienda, cuando en este caso nos recomienda, nosotros tratamos de ver, porque de paso también es parte de la historia argentina esto. Sí, eso también, por ejemplo, Borges opina también del lunfardo, dice que es el idioma de la furca y de la ganzúa. También habría que averiguar qué es turca, claro. Qué es ganzúa. Claro. Son lenguajes prácticamente de todos carcelarios, así. Sí. Pero también hay mucha gente que opina sobre el tango, le da su visto bueno, su sentencia. Y bueno, hay que tratar de acercarse, conocer, y yo creo que es un viaje de ida nada más el tango. Exactamente. Profe, muchísimas gracias una vez más. Cada día viernes aprendemos mucho más sobre nuestra música, ¿eh? Esa es la idea, que les guste, que se inclinen al tango, aunque sea por curiosidad, después les va a gustar más todavía. Quería dedicarle, como siempre, este programa, este espacio, perdón, a Pirulita Pistolesi, a mi padre, a mi pareja Nelson García, y muy especialmente Luchito Barraza, que es un tanguero de ley, que tiene su programa Himnos del Suburbio, del cual yo me he nutrido, aprendí un montón de Lucho Barraza. Lo escuchamos siempre a Lucho en su programa, porque también con él aprendemos y mucho. Es un genio. Sí, y sí, bueno, sí. A Elio Suárez Morán también, que me ha llamado, a Juan Carlos García, que la verdad que me han bendecido, me siento... Bendecida. Y me siento una atrevida también. No, pero está muy bien. Además, gente tan experimentada con el tango que te diga está muy bien lo que estás haciendo, es una maravilla. Como para que nosotros, uno de los grandes locutores o conductores del programa, nos diga están haciendo bien las cosas, eso es maravilloso. Sí, eso. Les agradezco muy mucho a todos, y bueno, que viva el tango, que no se acabe el whisky. Totalmente. Oh. Esa es la consigna que más me gusta del segmento, ¿eh? Yo estoy con vos, Mari Truchenke. Sos de las mías, entonces. Bueno, ¿has traído Fernet o no? Rápido la pandemia, por favor. Totalmente. Sí, por además, favor. Eso, ese tipo de bebidas espirituosas ayudan a que se vaya la pandemia.
Pero sí, señor. Gracias, Mari, como siempre. Un excelente viernes para vos y buen fin de semana, ¿eh? Abrazo a vos y a Rita. Gracias, chao, Mari, gracias. Chao. Bueno, Mari Trujillo, que dándonos un poquito de clase con el tema del tango, la música ciudadana, que también tienen espacio en este programa.